Hoy miércoles 3 de marzo, y luciendo una camisa de Ricardo Rojas Osorio, les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. La intervención de 300 kilómetros en 27 tramos de vías secundarias y terciarias que van de lo urbano a lo rural es la meta del Plan Vial del Cesar, hecho oficial por el gobernador Luis Alberto Monsalvo y la ministra de Transportes. Este fue el primer ente territorial que en época de pandemia y en un tiempo récord actualizó el instrumento de planificación que es el Plan Vial Departamental, donde se priorizaron 27 ejes de conectividad. Entonces, cuando hacemos vías en buen estado, garantizamos que el cacao baje, que la gente no se empobrezca porque se pierde su carga y no se vean obligados ellos a tener que sembrar cultivos ilícitos. La jornada de vacunación contra el COVID-19 continúa en Valledupar. En la clínica Santo Tomás, 84 profesionales de la salud de primera línea fueron vacunados. Fue el talento humano en salud de primera línea, que es la etapa 1, es decir, las personas que han estado enfrentando la COVID-19 en los servicios de salud de nuestra institución. Gracias a Dios no presenté ningún evento adverso, ningún síntoma. A los habitantes de la calle 7B con carrera 19C del barrio Los Músicos les sonó la flauta. Hoy recibieron las obras de alcantarillado que les entregaron la administración municipal y Endupar. Logramos intervenir dos carreras, tres calles por un valor de 204 millones de pesos. Tubería de alcantarillado totalmente nueva en 10 pulgadas. ¡Uy! Se acabó el metevarilla y sacavarilla. Gracias al Mello Castro que nos sacó de esto, de este incremento todos los días y ese de Dios mío. En el municipio de Valledupar, 29 colegios privados y 12 oficiales adelantan clases académicas mediante la modalidad de alternancia. Y estábamos ávidos de esperando la autorización de Secretaría de Educación, que nos las hizo llegar el día sábado vía web y que la pusimos en marcha para el día martes. Con el favor de Dios, a finales de marzo debemos tener de todos los grados en alternancia. 1.130 computadores portátiles a rectores de las instituciones educativas del municipio entregó el gobierno municipal de Mello Castro. Hemos priorizado los recursos, es una inversión que ha hecho el señor alcalde de 800 millones de pesos, un convenio con Computadores para Educar. Y con este tema de la pandemia y de la alternancia, nosotros tenemos que garantizar la virtualidad y la conectividad en las instituciones educativas. Mientras el programa de reconversión laboral pasa de un gobierno a otro sin que se ponga en marcha, el maltrato animal avanza a todo galope. Eso quedó en evidencia en un caso ocurrido en el barrio Populandia, donde este caballo literalmente se desplomó por el peso de los años y el olvido de sus dueños. A través de un comunicado a la opinión pública, el acordeonero Rolando Ochoa dio a conocer su separación del cantante Elder Dayan Díaz, hijo del cacique de la Junta. R8 no especificó las razones de la terminación de esta unión musical y auguró éxitos a la joven voz.